Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos llevó a acercarnos al torneo Master 8 de futsal juvenil. También conoceremos detalles de la Copa Alberto González In Memoriam, que tiene por sede a la cancha de fútbol de Ciudad Libertad. Hola, esta es Cuba Adentro. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Decenas de jóvenes entre los 12 y los 16 años de edad participan en la primera edición del torneo Master 8 de futsal, que tiene por sede las canchas de Ciudad Libertad. Impulsado por el proyecto Mi Barrio Sueña, el certamen busca potenciar la práctica del futsal desde edades escolares y crear nuevos espacios donde los muchachos amantes de todo lo que tiene que ver con el fútbol puedan competir. Nosotros anteriormente habíamos comunicado que este año nos íbamos a proyectar para las categorías inferiores. Y bueno, esto es parte del programa que tenemos previsto para este año. Nos dimos cuenta de que había muchos niños con esta edad que deseaban competir en el fútbol sala. Y entonces, gracias a la colaboración de dos hermanos que son de aquí del barrio, actualmente no están viendo el país, pero aportaron para la realización del evento y bueno, aprovechamos la oportunidad para hacer este Master 8 dedicado a estas edades de entre el 2008 y el 2012. Thank you.
Master 8 sigue siendo dos grupos, son ocho equipos, sigue siendo dos grupos de cuatro, donde clasifican los dos primeros equipos, directo a semifinales cruzadas y después la final. Este torneo va a durar, va a tener una duración de cuatro meses, de un mes. Tres fines de semana para la etapa clasificatoria y el último fin de semana, que es el cuarto, sería para las semifinales y la final, sábado y domingo respectivamente. Si bien en países de gran tradición futbolística los niños comienzan jugando futsal para luego progresivamente dar el salto al fútbol, en Cuba no suele ser así debido a la falta de una estructura y competiciones que potencien la práctica de la modalidad con mejores resultados en la historia del fútbol cubano. Gracias al Máster 8, jóvenes futbolistas como Leandro Pérez y Kewi Silva dan sus primeros pasos en el futsal y quién sabe si en un futuro cercano terminen por decantarse por una disciplina en la que la mayor de las Antillas ha clasificado a 6 mundiales y es de los equipos con mayor trayectoria en la CONCACAF en las últimas 4 décadas. Dentro del proyecto esto tiene mucha importancia porque ya así va cerrando la pirámide que nosotros tenemos, la base y con todas las categorías, incluyendo la primera división, que ya lo estamos logrando. Esto hace rato lo veníamos trabajando y ya ahora existe el chance. Y más ahora que estamos en alza, clasificamos al mundial, hay tremenda motivación y expectativa con el fútbol sala y esta sigue siendo la casa de los barrios aquí para practicar el fútbol sala y ahora con estas categorías se enriquece mucho más la idea y el proyecto. Entonces, ahora estamos aquí por diversión y estamos tratando de mejorar poco a poco como equipo y nosotros llegamos aquí desde el 11 porque nosotros éramos un equipo de la escuela, nos formamos de la escuela y de ahí Carlos, un entrenador, nos cantó para el equipo de Vasco Capitolio. A ver, un torneo más de desarrollo, de diversión para mis compañeros y para mí. Y sobre todo a jugar fútbol. Y bien, primer partido, victoria de Ciudad Libertad. Y vamos a ir por más. A ver, yo desde chiquitico jugaba en las calles. Y desde ese momento ya a mí lo que siempre me ha apasionado es más jugar el fútbol 11. Y bueno, me apuntaron ahora en fútbol sala y me está pareciendo que es mucho mejor que fútbol 11 porque es un poco más movido, se juega más a pases, necesitamos un poco más de físico porque es para arriba y para abajo y mejorar la calidad de disparo. Seguirnos desarrollando, así salen nuevos talentos que pueden llegar a un futuro equipo Habana, Cuba, equipos así mismo, Marianao, Playa. Esas cosas que se sigan desarrollando. Estamos tratando de hacer las dos cosas, pero en realidad estamos buscando mejorar porque actualmente somos principiantes, estamos empezando desde ahora. Hace una semana que empezamos a entrenar y estamos aquí ahora para mejorar. Primero de todo me quedo con la satisfacción de todo el que vino aquí a Ciudad Libertad en el día de hoy, no solamente por el espectáculo deportivo, como bien tú habías observado, ahí se observa muy buena calidad, muy buen nivel, muy buena organización dentro de los equipos, sino por el espacio como tal, recreativo, ha habido ventas, gastronomía, música, nos hemos sentido bien y me imagino de que la respuesta del público sea que los próximos fines de semana vuelva a repetirse esta fiesta del fútbol y nosotros poder, de alguna manera, estamos apoyando a la recreación de todos los muchachos y a la buena salud del deporte. A pesar de que el futsal ha sido durante años el foco de atención de Ciudad Libertad, poco a poco el fútbol va ganando espacios con el surgimiento de torneos de categorías inferiores. Es así que por estos días, 7 equipos de la capital participan en la Copa Alberto González In Memoriam, que además de homenajear al recientemente fallecido entrenador, apuesta por incrementar el calendario competitivo para propiciar un mejor desarrollo de los futbolistas. Mi nombre es Ainet González Lama. Yo fui unos cuantos años entrenador de aquí, del municipio de Marianao, y en estos momentos estoy apoyando un torneo que se hace en memoria de Alberto González Herrera, que fue un entrenador por muchos años en la isla, aportó muchos atletas a los equipos de La Habana y a los equipos nacionales. Estamos haciendo en memoria la primera copa en memoria a él, para desarrollar el fútbol en la capital y los muchachos
se sientan motivados con la práctica del deporte. Yo tenía pensado hace mucho hacer este torneo, bueno, falleció hace poco Albert, como le decíamos todos, y tenía en mente hacerlo desde hace ratico ya, pero bueno, estaba esperando también la oportunidad que se me diera y demás situaciones. Nosotros terminamos uno hace poco y bueno, no quisimos que se enfriara el terreno. Entonces empecé primero con una convocatoria en el grupo que tenemos de entrenadores de La Habana. Ahí se fueron sumando los equipos. Ya lo otro fue el apoyo del proyecto de aquí de Solidaridad, que como en la otra ocasión me apoyaron. Y la Academia Roma también, que me apoyó en lo que me hizo falta al principio. Vamos a jugar 7 equipos, un todo contra todo, sistema de todo contra todo. Clasifican los 4 primeros y ahí hacemos la semifinal y final. Lo otro es la duración del torneo, se debe estar desarrollando alrededor de 2 meses, mayo y junio, para terminar ya julio y que cada cual coja sus vacaciones respectivas, que llevan este año bien cargadito de fútbol, al menos esta categoría. Bueno, para mí, yo estoy orgulloso que se haga un torneo en nombre de él y si honre su memoria. Un profesor que estuvo, como dijo ahorita, muchos años dirigiendo los equipos de la capital, en la I de Mártires Vázquez, aportó muchos atletas al equipo de La Habana, de la primera categoría, al equipo nacionales, y eso me enorgullece. Lo más importante, como he dicho en otras ocasiones, es que los niños jueguen todo el año. Es a donde nosotros queremos llegar finalmente en la capital, ojalá y se pueda lograr en todo el país, es que ellos se mantengan el curso entero, el curso escolar entero compitiendo, porque ahí es donde realmente se ve el desarrollo y cuando cada cual de ellos como atleta puede alcanzar el desarrollo máximo en un curso de trabajo, que sería lo ideal. Y bueno, nosotros, independientemente de lo que hagamos a nivel provincial, lo estamos haciendo a nivel de territorio, y bueno, y todos los municipios que se puedan sumar, nosotros estamos con los brazos abiertos aquí esperando que se puedan sumar a esto. El torneo, en primer lugar, el objetivo principal que tiene el torneo es, como ya dijo ahorita, desarrollar el fútbol en la capital, que los muchachos jueguen, se sientan motivados a la práctica del deporte. Y ya nosotros hemos hecho otros torneos con otros nombres, ¿me entiendes? Y se ha visto buena disciplina, los muchachos no están en las calles, que es lo principal, que practiquen su deporte. De inicio pienso, y pensé con el anterior, ocupar un hueco que se queda después de la provincial, del campeonato provincial, en esta categoría sub-15, y de ahí con este ir a ocupar los últimos de los meses que quedan ya de trabajo con ellos y mantenerlo. Mantenerlo, porque lo que no hace falta es eso, mantener el año entero los niños compitiendo, jugando. Y si se puede lograr con un homenaje, y quién más, un entrenador que fue tan grande para nosotros, una gran persona, un padre para mí por lo menos, lo vamos a mantener y quisiéramos darle toda la difusión que se merece y que se sumen más equipos, que es lo principal de todo. La jornada inaugural del Alberto González In Memoriam estuvo marcada por la presencia de varios alumnos del destacado entrenador capitalino, quienes jugaron un partido de exhibición y recordaron anécdotas de su etapa en la IDE Mártires de Barbados. Visiblemente emocionado, su hijo Daniel, ex futbolista y antiguo entrenador de fútbol en Ciudad Libertad, expresó su orgullo por un evento que honra la memoria de su padre. La inauguración hoy estuvo muy buena, pudimos rescatar, invitarle al torneo varios jugadores que fueron alumnos de Alberto González. Hicimos un partido de exhibición, muchos participaron, hacían atletas que hacen 20 años, 25 años no jugaban fútbol, hoy jugaron un poquitico, recordaron su pasado y después le dimos inicio al torneo con los muchachos, con 3 partidos, estuvo muy buena la jornada, estuvo bastante competitiva la jornada. Primero de todo, hace rato el público del fútbol, sobre todo de estas categorías, viene demandando que se hagan este tipo de eventos. Y no, todavía no había existido un espacio donde acogiera a toda esta familia de fútbol, que incluye a los padres y los niños de estas categorías. Como te dije anteriormente, la reacción y la opinión de los padres han sido espectacular. Esto para nosotros es importante porque ya sabemos que la aceptación por parte de los padres y el público en general de esta idea, y sobre todo los entrenadores de los equipos agradecen este tipo de eventos, porque así
pueden poner en marcha todo lo que se viene trabajando durante la semana, que, o sea, nosotros tratamos de garantizar entre 50 y 60 partidos aquí en el año para todos los participantes de Mi Barrio Sueño, y bueno, los niños también vienen siendo parte de esto, y en función de eso estamos en esa dirección. Muy contento, muy satisfecho con lo que hemos visto en esta primera edición de las Betis Memoria. Es la segunda edición que hacemos con esta característica, hicimos el Orlandito. Y bueno, hasta este minuto se observa muy buena calidad, mucha masividad y las expectativas son grandes para lo que próximamente se viene. Uno de los jóvenes talentos que participa en el Alberto González In Memoriam es el mediocampista de Centro Habana, Kevin Cata. Como todo futbolista en proceso de formación, Kevin siempre quiere jugar y este año ya ha mostrado sus dotes futbolísticas en la Liga Cubana Sub-13 y en el Campeonato Provincial, donde con su elenco busca realizar la mejor actuación posible tras el título alcanzado en la edición precedente. Ha parecido bien, he jugado algunos tiempos y es bueno porque al final cada partido son 3 puntos que se suman. Y hemos ganado y me siento orgulloso. Hola, esto es Cubo Acento. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo el fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. La incertidumbre en torno a lo que va a pasar con el cierre de la Liga Cubana Sub-13 alcanza su máxima expresión. Mientras los entrenadores siguen haciendo maravillas para motivar a sus jugadores y los padres continúan con su respaldo incondicional, la información oficial de los organizadores de la competición sigue ausente. A pesar del contexto, el equipo de Palmira, representante de la provincia Cienfuegos, mantiene la ilusión de jugar la final del certamen luego de liderar su grupo en la etapa clasificatoria. La tarea ha sido difícil, estos niños los cogimos de muy tempranas edades, tercero y cuarto grado, nos llevó muchos años de sacrificio en poder lograr el título provincial, que Palmira nunca había llegado a una final provincial. Gracias a Dios hoy cumplimos el objetivo, ya estamos encima de una competencia a alto nivel. Estamos también en primer lugar aquí de esta zona, también en espera de que comience el campeonato, que nos den respuesta para ver qué hacemos, porque tenemos varios niños que se nos van de categoría y queremos seguir trabajando con las categorías inferiores. Estamos preparando aquí una copa para invitar a los 4 equipos que van en punta del campeonato, que ojalá y puedan llegar hasta nuestro municipio, que se van a encontrar con un gran público, con un apoyo grandísimo. Y nos haría falta una respuesta urgente de qué hay con este campeonato. Viviniel Gómez Ramos, he tenido una experiencia muy bonita, ya que hemos jugado con otras provincias y otros equipos. Seguimos muy concentrados con espera del campeonato nacional, con la esperanza de ganar el campeonato nacional. Mi nombre es Ken Javier Castellano González. Me he divertido mucho en el campeonato nacional, son 13 años. Lo que hemos hecho para mantenernos en forma ha sido entrenar todos los días y los fines de semana hemos topado con diferentes equipos. El último equipo que nos ha visitado ha sido Centro Habana. Y fue un gran partido, con muchas emociones, y estamos en víspera que comience el campeonato con 13 años. Soy José Suárez Jiménez. Me he sentido muy alegre gracias a mi equipo, estamos en el primer lugar de la zona. Y estamos entrenando muy fuerte y nuestra mentalidad es discutir la final. Gracias a nuestros profesores, que llevan muchos años de entrenamiento, así salió el resultado. Me llamo Jonathan Capotes Cabrera, soy el capitán del equipo Palmira. Hemos jugado con diversos equipos. El último que nos visitó fue Centro Habana, que lo pudimos mantener muy bien con la ayuda de nuestro público. Hemos seguido entrenando fuertemente con la esperanza de continuar la competencia y con el objetivo de llegar a la final. María Cabrera Rodríguez, juego número 10. Soy la única hembra que juega en este campeonato con mis compañeros. Me siento muy bien jugando con mis compañeros. He conocido varios compañeros de otras provincias.
Me siento bien, los profesores me han entrenado muy bien y gracias a ellos he tenido el nivel de mis compañeros. He tenido una bonita experiencia. El pueblo Palmira nos ha apoyado en cada partido que hemos tenido. Jorge Adolfo Rivero Valdés, segundo entrenador de la selección de Palmira, el equipo sub-13. Nosotros, el municipio de Palmira, se siente muy, muy contento con el trabajo que los muchachos vienen realizando, debido a que en nuestro territorio no estuvo en años atrás en la élite del fútbol cienfueguero. Hoy nosotros estamos dentro de los dos primeros lugares hace alrededor de un año y ya hoy somos campeones, fuimos campeones provinciales. Es un orgullo representar a Cienfuegos, porque todo el mundo conoce la calidad del fútbol cienfueguero y eso es lo que nosotros le estamos transmitiendo a los niños y eso es lo que ellos han logrado. Edelenis no solo logró conformar el equipo que nos representa en el evento nacional, sino que sale como titular en cada uno de los desafíos en una posición tan exigente como la de mediocampista. El fútbol deja que las hembras participen en un evento de varones. Es un deporte muy divertido. Ella era pelotera primero, una buena pelotera, pero no quisieron hacer el equipo femenino de pelota. Entonces ella se decidió para el fútbol y desde que estaba jugando pelota, ella, Raulito, le gustó mucho porque ella jugaba fútbol y entonces le dijo, ven a jugar fútbol conmigo y empezó. Esa niña es multifacética, todos los deportes da, quiso venir conmigo y ahí la trabajé y ya está inmensa. Está jugando titular entre hombres, dando la cara entre hombres y está participando. Muy, muy, muy buena jugadora, se entrega, ustedes la ven ahí que no para un segundo, tiene coraje. No siento ningún tipo de nervio, solamente si yo no abro titular, mi otro compañero lo puede hacer mejor que yo. Y siento orgullo por esa niña mía, que espero que algún día ella llegue al futuro a algún lugar, porque sabe, tiene amor a eso, tiene táctica, tiene técnica y sabe cómo jugar. La pasión por el deporte es innegable y en ello ha influido el componente familiar. Soy árbitro de béisbol y he arbitrado todas las series y esas cosas. Y hasta ahora me siento bien, orgullosa. Su disciplina y entrega la hacen merecedora de elogios, mientras la niña aspira a continuar su camino en el deporte. Mis compañeros llegarán muy lejos y yo también. 100%, siempre vas a titular conmigo, siempre. Orlen, el 11 titular mío, va a orlen hasta la final, va a orlen a titular. El proyecto del profesor Medel, además de mostrar frutos en el ámbito competitivo, ya ha ganado otro premio. El de la inclusión y las oportunidades para todos. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano. Hola, esto es Nuevo Acento. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. No se lo pierdan. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.